señoras, señores, aquí comienza Misca en 2010 con todos ustedes, nuestras candidatas. Buenas noches y bienvenidos. Aquí tienen a nuestras candidatas a Misca en 2010. Chicas, guapísimas, a cambiarse, enhorabuena. Muy buenas noches. Y mientras nuestras candidatas se despiden, bienvenidos a la gala de Misca en 2010, valedera para Miss España 2011. Esta noche vamos a conocer a la que durante un año va a ser cabeza coronada y participará en el próximo certamen nacional de Miss España. El nivel, ya lo han visto, inmejorable. Bueno, pues estas son nuestras 24 candidatas a Miss Jaén. A lo largo de la noche iremos bajando las clasificaciones. De 24 quedarán en 12. De 12, 6. 6 candidatas serán las que entrarán en las votaciones del jurado, que puntuarán de 1 a 6 puntos, pero eso será al final de la noche. María José, un año de reinado, tu paso por Miss España, muchísimos desfiles, fotografías, sesiones, y un año en el cual te despedimos queriéndote mucho. Así que, nos hablamos por favor de lo que ha sido un año de reinado breve, pero intenso. ¿Tiene el sonido? Que mucho voy a olvidar, he aprendido muchas cosas, gracias a toda la gente que ha confiado en mí, a mis delegados, que no tengo ninguno como ellos, que los quiero muchísimo, quiero, y ser mi Jaén ha sido muy positivo, tanto profesionalmente como personalmente. Y quería decirle a las chicas que no tengan nervio ninguno, que tengan kilos, y que disfruten de esta noche, porque esta noche pues esta noche, y solo puede ganar una, pero la que no gane, todas las demás que lo ganéis, que os gusta y hagáis tu sueño, que sigáis intentándolo y luchéis por él. Porque la verdad que está en España ha sido una experiencia maravillosa y le aseguro que es el mejor año de toda mi vida, porque nunca lo olvidaré. Muchas gracias a todos. Bueno, a ver si terminamos el tiempo de la programación. Así que... Bis al pasado.
Miss Azul. Miss Castillo de Santa Catalina. Anteriormente era Miss Capital. Carolina.
La Hiedra. Seguimos con el mismo desfile, ese aplauso para nuestras próximas candidatas. Miss Linares. Miss Mancha Real. Marmolejo. Fotoclip. Miss Puerta de Andalucía. Miss Quesada. Sierra de Segura. Miss Sierra Sur. Miss Úbeda. Pues aquí tenían a nuestras tres últimas candidatas. Vente por aquí, María José, conmigo. Porque ya mismo llega uno de los desfiles emblemáticos en todo concurso de belleza, que es el traje de baño. Queremos darles la bienvenida y muchísimas gracias por estar esta noche aquí acompañándonos. Y, como no, a todas las personas que nos están viendo desde este canal, el canal oficial de Miss Jaén 2010, 10 Televisión Úbeda. ¿Qué tal, María José? Sí, decimos quiénes son los miembros del jurado que esta noche tienen la difícil tarea y labor, que ya han estado esta tarde entrevistando a las chicas, de elegir a nuestras ganadoras. ¿De acuerdo? Sigue sin ir y no pasa nada. Si tu simple belleza ya, con eso basta. Bueno, pues vamos a decir quiénes son los miembros del jurado de esta noche. Rubén López. Sí, hola, 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 sí, perdón. Rubén López, Mr. Jaén 2009. Que en una semana y media se nos marcha a Mr. España. Toda la suerte para él.
Alejandra Echevarría, Miss Jaén 2008, segunda dama de honor de Miss España 2009, Miss Tierra Fuego 2009 en Filipinas Internacional, de todo, una gran Miss y presidenta del jurado. Seguimos también saludando a don Eduardo Rodríguez de Avon Cosméticos España. Pedro Herrera, presidente de la Asociación Amor y Paz de Baeza, que ha luchado, lo que no haya escrito, para que el certamen Miss Jaén 2010 se celebre en tierras de Baeza. Una Miss muy querida por toda nuestra organización, Griselda Pérez, Miss Jaén 1998 y finalista de Miss España 1999. Gracias por estar aquí. Bartolomé Márquez, el actual y reciente Mister Jaén 2010. Don Manuel Julián Velasco, de Diario Jaén. Buenas noches. Isabel María López, estudiante de Derecho. Y doña Maripaz Revueltas, gran directora de maquillaje y estilismo. Y bueno, dirige muchísimo el tema del maquillaje en las galas de Canal Sur Televisión, informativos de Canal Sur Televisión y grandes pasarelas. Gracias también por estar aquí. Y el señor notario, para dar fe de lo que aquí ocurra, de las votaciones, don Javier Vera Tobar, muchas gracias. Voy a pedir una cosa, con tu permiso. Sí, dime. Con tu permiso. Siempre lo digo en todos los concursos de belleza, y es verdad, sobre todo a los miembros del jurado y a los señores notarios, que siempre suelen ser muy serios. Las chicas están muy nerviosas, tienen mucha ilusión, es una gala cálida, con familia. Entonces vamos a quitarle los nervios. Ellas están muy pendientes de las caras que ponen todos los miembros del jurado, señor notario, que tengamos caras simpáticas para ellas, sonrisas, y miremoslas, que los nervios se les quite, tanto a ellas como a mí, porque a mí también a mí me da mucho miedo ver a una persona que parece que me está perdonando. Así que, dicho esto, vamos a decir también que nuestras firmas traje de baño. Esto se va. ¿Sí? Ahora. ¿Cuál es nuestra firma de traje de baño oficial de Miss Jaén, que tú has lucido muy bien durante todo el año? Punto blanco. Pues con punto blanco, nuestras candidatas, señores miembros del jurado, hay que ir ya anotando nuestras 11 favoritas, porque la número 12 ya ha sido elegida mediante SMS y abriremos el sobre muy prontito. Y ella pasará a ser ya entre las 12 semifinalistas. Señores miembros del jurado, público, señoras desde sus casas, buen ojo porque ahora llega el desfile en traje de baño. Miss Alma Zara. Guadalquivir. Things.
Miss Capital. Castillo de Santa Catalina. Ciudades de Jaén. Evelyn Model. Guadalquivir. She
Miss La Carolina. La Yedra. Linares. Mancha Real. Marmolejo. Fotoclip. Puerta de Andalucía. Quesada. Miss Sierra de Segura. Sierra Sur.
¿Qué tal? Nuestras candidatas en traje de baño. Guapísimas, ¿verdad? Pues ahora vamos a decir quiénes han sido las encargadas y encargados de que salgan así de guapas y de bellas, porque es el momento de nombrar a nuestros colaboradores, sponsor o patrocinadores oficiales del certamen Miss Jaén. Los tengo aquí, así que María José, si me vas ayudando, sí. Vamos a ir nombrándolos. Para ellos, por favor, un fuerte aplauso también. Claro que sí, porque gracias a ellos, gracias a nuestros colaboradores, esto puede seguir para hacia adelante y año tras año y tener nuevas mises y que la gala cada año sea mejor. Así que tenemos Asociación Cultural Amor y Paz de Baeza. Avon Cosméticos. M.I.A. Punto Blanco. Sala Zeppelin de Villacarrillo. Sala Time Andújar. Fotoclip. Artesanía San José. Floristería El Vivero de Baeza, que ha preparado unas flores preciosas. Luego las verán. Televisión oficial del certamen, vía TV. De Úbeda, claro que sí. Los encargados de peinar a las candidatas y dejarlas así de perfectas han sido hoy Quality Center, José Alcázar, Ana Guido y Centro Violet. Y maquilladas por el gran equipo de estilistas de Maripaz Revuelta, gran directora de maquillaje y dirección de maquillaje de Canal Sur Televisión. Servicio informativo. Ella, y muchísimas gracias. Están por aquí todos nuestros peluqueros y peluqueras y maquilladores disfrutando del trabajo que han estado haciendo durante toda la tarde. Pues dicho esto, ¿qué tal si empezamos ya a dar premios? Premios que ya han sido otorgados en las diferentes pregalas. Así que María José, te vas a venir aquí conmigo y un fuerte aplauso porque vuelven a salir nuestras candidatas. A ver, esa música que estaba ahí programada, no se nos va el santo al cielo. Pues ese aplauso para nuestras candidatas que ya están en el escenario. Pues María José, si nos dejan nuestras chicas, pasamos por aquí hacia adelante, por favor. Perdón, Mix Evelyn Models. Y vamos a ir entregando, como no, vente aquí conmigo, María José. Los premios, como habíamos dicho antes, que ya se han ido entregando en las diferentes pregalas del certamen durante estos mes y medio, dos meses aproximadamente. Bueno, pues Miss Simpatía. Miss Simpatía recayó en Miss Sierra Sur. Sí, puedes volver a tu sitio. El siguiente título es, a ver, Mr. Jaén 2010. Miss Sonrisa Bonita y recayó en Miss Quesada. Ella es Miss Sonrisa Bonita. El siguiente título, Mis Ojos Bonitos. Mis Ojos Bonitos, las compañeras votaron a Miss Úbeda. Y ahora viene el turno para entregar el título de Miss Modelo. Y Miss Modelo fue Miss Andújar. Miss
mis piernas bonitas recayó en mis Linares. Miss Salatine recayó también en Miss Úbeda. Recordamos que todos estos títulos fueron votados por las propias candidatas. Miss Cuerpo fue Miss Capital. Miss Pepelin fue Miss Evelyn Models. Y Miss Imagen, título patrocinado por Avon Cosméticos, fue Miss Guadalquivir. Entrega la banda Eduardo Rodríguez, delegado de Avon Cosméticos España. Y ahora sí, vamos ya con los dos títulos que quedan, que estos sí, que no están entregados. Vamos a entregarlos ahora mismo y son sorpresa. Vamos a entregar el título de Miss Cabello Bonito, patrocinado por Quality Center, y su directora nos va a decir que han decidido otorgar este título y es para Miss Andújar. Miss Andújar. La rata es, pero bueno. Tienes que hacer un máster para poner bandas, Rocío. Da igual. Ella es Miss Cabello Bonito. Y así queda uno de los títulos ya de esta noche. Y el título que queda ya por otorgar es el último de esta noche antes de las premiadas. Todavía queda casi al final de la gala Miss Elegancia y las tres ganadoras. Decimos, el título que ahora vamos a dar es el de Miss Favorita. Durante un mes y medio en nuestra página web han estado abiertas las votaciones vía SMS para que cada cual haya votado a su favorita. Y entonces, miembros del jurado, lo que sí les digo, la candidata que salga elegida Miss Favorita pasa directamente a formar parte del grupo de las 12 semifinalistas, por lo cual ya he sido elegida una de ellas por SMS. Las 11 restantes serán elegidas por los miembros del jurado. Damos ahora el nombre de la Miss Favorita para que el jurado no la vote como candidata a ser entre las 12 semifinalistas y falte luego una, para que todo cuadre. Así que si está por aquí la banda y el sobre. Y la cosa ha estado muy reñida entre dos o tres la última semana. Pues María José, Miss Favorita, señoras miembros del jurado, pasa directamente al cuadro de las 12 semifinalistas, momento que sean nombradas, y ella es María José. Miss Comarca Norte. Yamila Sistel, Miss Favorita 2010. Señoras miembros del jurado, Miss Comarca Norte ya forma parte de las 12 semifinalistas, por lo cual no tienen que volver a votarla si era su intención. Pues enhorabuena, Miss Comarca Norte. Pues hasta aquí los premios por ahora. Chicas, hay que cambiarse, ponerse elegantes y vamos a por las primeras actuaciones de esta noche. Un aplauso para todas ellas y las despedimos del escenario. Miss Comarca Norte ya ha visto uno de su sueño hecho realidad y es verse en semifinalista de Miss Jaén. ¿Verdad? ¿Está emocionado que sí? ¿Ya? Y ya. Todavía no.
Pues que no se emocionen tanto, que si no el trabajo de los maquilladores por eso. No va a resultar, aunque tú eres muy dada a llorar mucho con el maquillaje. Por eso antes cuando he hablado digo, no, que se me cae, y digo, he intentado controlarme y la verdad que se me ha visto un poco nerviosa, pero ha sido por tal de no mostrar mi emoción y mi sentimiento. Pero bueno, espero que a lo largo de la noche no se me escape ninguna, porque yo una vez que lloro no paro. Pero eso es bonito. No hay Miss sin lágrimas, una Miss que no transmita, la verdad que no. Es bonito ver sus sentimientos y ver que se van cumpliendo todos sus sueños. Así que, señores, mientras ellas se van poniendo elegantes con sus trajes de fiesta para que el jurado pueda seguir puntuando, por favor, miembros del jurado, si ya van teniendo sus puntuaciones, se lo van pasando a nuestro notario. Y la primera actuación de esta noche, un grupo de Jaén y Granada, una mezcla ahí extraordinaria, que canta divinamente. Estuvieron a puntito de entrar en la final de Eurovisión el año pasado. Y ellos son... ¡Diven! ¡Con todos ustedes, Diven! Esta historia se acabó. Lo nuestro ha perdido. Gracias. Las candidatas de esta noche ya se están poniendo elegantes para su tercer desfile oficial en traje de fiesta. Pero hasta llegar aquí llevan muchos meses preparándose, desde que sale una Miss elegida en una elección local o una preselección, casting, hasta que llegan aquí a la gran final. Pasan muchas chicas y muchos chicos para Miss y Mister Jaén, y luego de ahí a Miss y Mister España, porque hasta de aquí puede salir una Miss Mundo o una Miss Universo. De hecho, hemos tenido candidatas de Jaén en certámenes internacionales, pues como Miss Universo, Reinado Internacional del Café, o nuestra Alejandra Echevarría con esa corona de Miss Tierra Fuego en Filipinas. Y bueno, tenías que haber ganado la máxima.
pero bueno, has dejado el listón muy alto. Esperemos que todas las candidatas que vayan saliendo año tras año vayan dejando el listón como lo están haciendo todas, porque llevamos ya casi 10 años con nuestra delegación y dando mujeres hermosas, bellas, elegantes a la provincia, que nos dan muchísimas alegrías. Y desde aquí pido no solo mujeres. ¿Qué es lo que vamos a pedir, María José? No te quiere el micrófono, quiere ver solo tus ojos. Ahora. Yo lo que sí quiero decir a todas las chicas que les guste este mundo, que se anime, que el simple hecho de vivir esta experiencia merece la pena, de verdad. Y como ha dicho Ángel, quién sabe si alguna de vosotras puede ser la nueva Mi España, la Mi Universo, o quién sabe qué. Por supuesto, desde aquí se empieza. A partir de esta noche, una de ellas ya va a haber cambiada su vida, su sueño hecho realidad, porque ya es un pasaporte hacia la corona de Miss España. Y ya no solo Miss España, sino también Mister España. Le deseamos toda la suerte a nuestro candidato por Jaén a Mister España 2010. Es dentro de una semana y media en Toledo. Esperemos que nos traigas, por favor, ese título tan ansiado, que queremos ya un Mister España. Ese aplauso para él. Y de verdad, llévate este aplauso de todo Jaén. Y a ver si ya cambiamos esa banda de Mister Jaén por la de Mister España, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, pues dicho esto, ¿cómo? Pues todas las chicas que nos estén no solo viendo aquí esta noche, a través de sus casas, de sus televisores, entrando en la página web oficial del certamen, a ver si puede aparecer por aquí, si es posible, www.evelyn-models.es. Muy sencillo, inscripciones, una base de datos, y a partir del mes que viene, esto no acaba aquí, hoy coronamos a Miss Jaén y el mes que viene comenzamos ya a elegir a las nuevas candidatas del 2011, porque cumplimos ya nuestra delegación el 10º aniversario. Esta noche es especial, pero el año que viene, en el 2011, el 10º aniversario de Evelyn Models va a ser apoteósico. Muchas sorpresas, previsto que todas nuestras misses, o casi todas, estén presentes, y misses de antaño, para hacer un especial homenaje a ellas, por llevar la belleza de Jaén como tú lo estás haciendo, María José. Muchas gracias. ¿Tienes nervios ya? ¿Quieres entregar la corona? No, entregarla no, nervios no tengo. No, ya te veo que estás... entregarla tampoco, pero bueno, si no queda... El micro, que no la quiere. Bueno, pues me dicen que ya están nuestras candidatas preparadas en traje de fiesta. Van a salir una a una, señores miembros del jurado. Público, aquí las tienen, las más elegantes de la provincia, las candidatas en traje de fiesta. Miss Almazara. Alto Guadalquivir. Andújar.
Baeza. Capital. Castillo de Santa Catalina. Comarca de la Loma. Comarca Norte. El Condado. We'll be right back.
tabladillo. Evelyn Moder. Guadalquivir. Carolina. La Hiedra. Linares. Marmolejo.
Miss Fotoclip. Puerta de Andalucía. Quesada. Sierra de Segura. Sierra Sur. Bellísimas, elegantísimas, todas nuestras candidatas. Y bueno, hasta aquí hemos estado viendo 24. Señores, a partir de este momento van a formar en este escenario grupos de 12. Nuestras 12 semifinalistas que siguen hacia adelante en el certamen Miss Jaén 2010. María José, vente conmigo aquí hacia adelante. Ahora sí, quiero que el auditorio se caiga abajo con ese fortísimo aplauso para ellas, que son las protagonistas de esta noche. ¡Nuestras candidatas! Ya están aquí casi todas.
Y si está nuestra azafata, Tatiana, por ahí, que tiene preparado los dos sobres. Vamos a conocer ya quién es Miss Elegancia 2010 y a nuestras 11 candidatas que van a formar parte de las 12 semifinalistas, porque una ya la conocemos. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, a conocer a Miss Elegancia 2010, si está la banda por ahí preparada. Y María José. Dime. Todavía que no se vea. Miss Elegancia. Dame por aquí la banda. Vale. Súbete que vas a poner tú la banda, anda, Mr. Jaén. Mr. Jaén, que lleva solo 2 meses de reinado y participará en Mr. España 2011. Después de que Rubén sea Mr. España 2010, después él. Aquí tienes la banda. Pues nada, María José, dinos quién es Miss Elegancia votada por el jurado 2010. Miss Linares. Miss Elegancia 2010, Miss Linares, Desiré Valenciano. Pues ahora sí, vámonos más para atrás para que quepan nuestras 12 semifinalistas, las que siguen en este camino hacia la corona de Miss Jaén 2010. Vamos a ir nombrándolas. Comenzamos por Miss Almazara. Siguiente candidata que sigue en Miss Jaén 2010, Miss Alto Guadalquivir. Miss Andújar. Y seguimos con las semifinalistas. Miss Baeza. Continuamos con Miss Capital. Y seguimos con otra finalista más, semifinalista, y ella es Miss Ciudad de Jaén. Y bueno, ya la hemos conocido antes y sigue porque ella ha sido elegida por SMS. Miss Comarca Norte, eres tú. A ver, que no se vea por aquí, tápame. Miss Evelyn Models. A ver, chicas, hay hueco para las siguientes porque seguimos con Miss Guadalquivir. No, te adelante. Chicas, por favor, Miss Andújar, si eres tan amable, nos vamos viniendo hacia aquí para ir dejando espacio. Gracias. Hemos dicho Miss Guadalquivir, pues sigue hacia adelante Miss Linares. Y es semifinalista también de Miss Jaén 2010, Miss Quesada. Y la última en formar el cuadro de honor de las 12 semifinalistas, ella es Miss Úbeda. Pues
Ahí las tienen, señoras miembros del jurado. Ahora tenemos que anotarlas en este orden. Ellas son, chicas, ese fuerte aplauso ahora sí para vosotras. Gracias. Porque sois las mejores. Y gracias. Podéis ir saliendo del escenario, por favor. Y ahora sí, nuestras semifinalistas son Miss Almazara, Miss Alto Guadalquivir, Miss Andújar, Miss Baeza, Miss Capital, Miss Ciudad de Jaén, Miss Comarca Norte, Miss Evelyn Models, Miss Guadalquivir, Miss Linares, Miss Quesada y Miss Úbeda. Chicas, enhorabuena y ese aplauso para vosotras. Ahora sí, si sois tan amable. Bueno, pues ahora a seguir cambiándose. Ahora van a aparecer las 12. Bueno, espectaculares, ya lo verán. Pero antes de eso, ¿qué tal si seguimos con más actuaciones esta noche? Y ahora llega el turno. Antes hemos visto y oído a Diven. Van a volver a salir otra vez Diven. Pero antes, una actuación especial. Esta noche aquí se viste de arte, de flamenco. Ella es una bailadora. Tiene su propio ballet en Ibiza. Esta noche está aquí, en Baeza, en la Gala Miss Jaén 2010, con todos ustedes. Ese aplauso para Rocío Solana. Bueno, pues
arte sobre este escenario y ahora más arte. Ahora seguimos con la actuación, segunda actuación de este grupo musical que nos va a ofrecer su segundo tema con todos ustedes, Viven. Y vuelve a amanecer en mi mar de dudas, confundiéndome. Ser fuerte no es lo mío. El cuándo y el por qué. Perdí mi aliento y mi fe. Busco mi camino, no importa el destino. Daría mi vida por ser lo que fui. Añoro un abrazo, me pierdo entre lazos que atrapan. Siempre me toca perder, no sé qué hacer. Ausente en mi mirada y compartir la mitad de nada. Elegí la peor opción y escribí esta canción. No soy yo, habla mi corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues ahora sí, ya están preparadas nuestras 12 semifinalistas. Guapísimas, ¿cómo están, María José? Bueno, descúbralo ustedes mismos porque están sin palabras.
Bueno, pues ahora sí, señores miembros del jurado, lo que sí pedimos, por favor, lo más rápido posible para las votaciones, para el recuento. En este desfile tienen que quedar ya seis, las seis últimas finalistas del certamen Miss Jaén 2010. Pero ahora mismo, para abrir boca, un desfile con diseños de M y A para nuestras 12 semifinalistas. Así que un fuerte aplauso para ellas. Almazara. Alto Guadalquivir. Miss Andújar. Capital. De Jaén.
Guadalquivir. Quesada. Digo, y eso que se ha tirado la pobre cogiéndole a las 12 los vestidos, que no se los pisen. No pasa nada. Bueno, veo ya a tus padres. Sí. ¿Verdad que sí? Sí? Y nada, un aplauso para ellos porque son unos padres fenomenales. Con razón dicen que los hijos muchas veces es el reflejo de los padres. Y la verdad es que han sido unos padres ejemplares. Igual que su hija, que ha sido una Miss ejemplar. Porque dicen, o para mí, creo que la elegancia de una mujer suele ser cuando una persona no quiere llamar la atención y sin querer llamarla, la llama. Ahí es donde está la elegancia. Tu hija es elegante. Y tú también, gracias. Bueno, pues, ¿cómo lo llevan, señores miembros del jurado? Hay 12, pero tiene que haber 6, ya casi. Vamos a recibir de nuevo a las 12 para verlas antes de que el señor notario nos tenga el recuento de votaciones. Así que se aplauden ellas nuestras 12 semifinalistas. Pues aquí las tienen y el último aplauso para ellas. Venga, comenzamos con Miss Almazara. Miss Alto Guadalquivir. Miss
Miss Andújar. Miss Baeza. Miss Capital. Miss Ciudad de Jaén. Miss Comarca Norte. Miss Evelyn Model. Miss Guadalquivir. Miss Linares. Miss Quesada. Y Miss Úbeda. Permiso, permiso. Bueno, pues aquí las tiene. Son 12, 12 semifinalistas. ¿Contentas? Sí, ¿verdad? Qué cara tienen todas. Con los nervios que llevan pasando toda la tarde, que más de una ha bajado casi, por no decir enteramente, llorando de la entrevista del jurado. Y mira que los señores miembros del jurado esta tarde han sido bastante agradables con ellas, muy, pero los nervios les ha podido. Pero yo pienso también que cuando una persona llora hasta de nervios o se siente nerviosa es porque también tienen responsabilidad. Porque una persona que no tiene tampoco responsabilidad o ganas de hacer algo, no se pone nerviosa. Cuando hay nervios es porque hay responsabilidad. Bueno, pues tenemos sí, un poquito de tiempo. Estamos, el señor notario está terminando de hacer el recuento para conocer a las 6 últimas finalistas. Les explico el funcionamiento. Una vez que pasen a ser 6, las 6 semifinalistas saldrán al escenario otra vez y habrá una urna con preguntas, sobres al azar. Ellas cogerán cada una un sobre y tendrán que contestar a la pregunta de ese sobre. Y una vez hecha la ronda de preguntas, los miembros del jurado uno a uno votarán de 1 a 6 puntos entre las candidatas según sus preferencias. Previamente, antes de decir de viva voz cada uno de ellos sus votaciones, el señor notario va a tener ya la copia del acta para que nunca se pueda alterar la votación, que nadie haga nada, ni cambie votos, ni nada. Se cierra votaciones y eso es lo que hay. Quien tenga mayor puntuación, el cúmulo de votos será para Miss Jaén 2010 y participará en Miss España 2011. No solo Miss España, un año entero, ¿verdad, María José? Un año inolvidable para ella, que va a cambiar un poquito la vida. Que de hecho se me ha pasado rapidísimo. Y eso que te hemos dado un mes más de tregua. Eso. Y aparte que bueno, un año y dices, bueno, si todavía me queda un año, o sea, hasta que llegue. Y fíjate, hoy estamos aquí, ya he llegado, y parece que fue allá cuando me coronaron. Y la verdad que es que cuando te sientes en el mejor momento, cuando estás ya realizado, ya que te sientes bien contigo mismo ya para darlo todo al máximo, es cuando tienes que soltarla y se acabó todo. Así que nada, que la que salga de todas vosotras, que desde el primer momento entregáis en cuerpo y alma, que lo dais todo, intentéis para que el año lo asimiléis, lo disfrutéis y lo viváis al máximo. Y que aquí no acaba. Tenemos el ejemplo en María José, que el año pasado salió Miss Jaén, pero fue el segundo año que lo intentó. El primer año no quedó ni dama de honor, pero la segunda vez que lo intentó se preparó mejor y salió Miss Jaén.
tenemos también el caso de un míster que estuvo 4 años presentándose porque tenía que ser Mr. Jaén y hasta ahora ha sido el único que en Mr. España ha sido finalista. O sea, fíjense, hablemos también de Eva González, también intentó ser Miss Sevilla durante varios años consecutivos y hasta que lo logró y ahí la tiene. Por eso mismo digo, chicas, que no acaba aquí, hoy sale una, pero que a partir del mes que viene volveremos ya con las siguientes para el 2011. Y ahora sí, está por ahí preparado el sobre. ¿Lo coges tú, María José? Y vámonos aquí detrás. Permiso. Porque aquí no nos ve nadie. Y ahora sí, las 6 finalistas de Miss Jaén 2010 son... Qué frío esto, ¿no hay por ahí una música bonita? Ahora sí, perdón. Pues ahora sí. Primera finalista, Miss Alto Guadalquivir. Segunda finalista, Miss Andújar. Tercera finalista, Miss Capital. Cuarta finalista, y un paso hacia adelante, ella es Miss Guadalquivir. Quinta finalista, Miss Linares. Y la última finalista de Miss Jaén 2010 es Miss Úbeda. Pues ellas son, ahí las tienen a nuestras 6 finalistas. Y ahora sí, para las que han quedado fuera, ese aplauso para todas ellas. El aplauso es para vosotras, chicas. Podéis ir marchando. Pues ellas son nuestras 6 finalistas. Y las nombramos para que las cámaras las recojan bien. Y ellas son las que siguen hacia adelante, hacia la corona de Miss Jaén 2010. Miss Alto Guadalquivir, Miss Andújar, Miss Capital, Miss Guadalquivir, Miss Linares y Miss Úbeda. Ahí las tienen, las 6 finalistas de Miss Jaén 2010, valedero para Miss España. Chicas, enhorabuena. Y ahora sí, hay que cambiarse. Gracias. Ya va quedando menos. Ya va quedando menos para el final. Sí, la verdad que sí. Un final que nosotros también, la delegación, tememos. Porque cuando tenemos un año con una Miss, que ha sido una Miss inmejorable, pues lógicamente nos da miedo. Porque no sabemos la Miss que va a venir, si va a ser igual, la va a igualar. No que quede mejor ni que quede peor en Miss España. Eso no importa. Una es Miss cuando es buena. De verdad, en todos los sentidos. Bueno, pues, ahora sí, ellas se cambian con más actuaciones. Están por ahí nuestro grupo, así, de lado. Con todos ustedes, ¡Viven! Tu puerta, no vuelvo a tentar la suerte.
Llego a perderte, no quiero volver a verte. Solo esta noche me quedaré contigo. Si luces en rojo, hazme sentir vivo. Yeah, yeah. No encuentro razones para evitar el momento. Tengo que batir todo este sentimiento. Ven, coge mi mano, te llevo a lo prohibido. Has conseguido hacerme tuyo una vez más. Tan solo quiero saber por qué me tienes. Como loco perdido entre tus brazos, no debo aguantar. Entiéndeme, no lloraré. Lo que una vez yo por ti lloré. Destino, estoy encadenado a ti una vez más. Tan solo quiero saber por qué me entiendes. Como loco perdido entre tus brazos, no debo aguantar. Entiéndeme, no lloraré. Lo que una vez yo por ti lloré. La pasión ha podido conmigo, la lujuria me trajo hacia ti. Y ahora el sol adorna tu ombligo. Yo me marcho, tú quédate ahí. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, nos despedimos ya nosotros, le damos paso a los presentadores y ya entre las seis finalistas de parte de Diven, que gane la mejor. Buenas noches y gracias. Pues ya están casi preparadas nuestras seis finalistas para que salgan aquí y las escuchemos antes de las votaciones. Segunda actuación, con todos ustedes, flamenco aquí en este escenario, Rocío Solana. No te reveles y tan allá, aunque ahí se entere tu gente. Ahí yo he hecho juramento de paz. Agarte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú había hablado mal de mí. Mira mi buen pensamiento, que no lo creía en ti, ay, 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 ay.
Bueno, pues ahora sí me van a permitir que robe este momentito, el atraso de esta gala, el atraso de todo esto. Quiero, por favor, que le den un fuerte aplauso a Rocío, es mi cuñada hermana de Ángel, porque es la primera vez que sube al escenario después de pasar lo que pasó. Y le pido, por favor, ese fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues esto quiere decir que nuestras candidatas ha llegado el momento que están ahí abajo nerviosas. Nada de nervios, que no se pongan nerviosas. Y señores miembros del jurado, mírenlas con cara como dicen, que sonriendo, que les da menos vergüenza. Así que María José, vente conmigo aquí. Y ahora nuestras seis finalistas. Ese aplauso para ellas. Bueno, pues aquí las tienen y el mecanismo es el siguiente. Aquí hay una urna, unas preguntas y ellas al azar se van a ir acercando una a una, van a escoger un sobre, me lo van a dar y ya está. Y a contestar para que también las escuchemos un poquito hablar, ¿verdad que sí? Así que María José, me vas a hacer el favor de estar de lado para que ellas puedan hablar. Así que mi salto Guadalquivir, por favor. Gracias. Las preguntas son fáciles. ¿Te ves capacitada y preparada para representar a Jaén en Miss España 2011? Yo creo que sí, porque aquí en esta gala aprendí un montón, aprendí cómo comportarme, a cómo convivir entre compañeras, a cómo saber llevar un título, teniendo el ejemplo de María José, porque es una excelente persona y yo
creo que sí podría llevarlo. Con mucho esfuerzo. Gracias. Siguiente, y ella es Miss Andújar, por favor. Miss Andújar, ¿qué cualidades crees que debe de tener la persona que lleve el título de Miss Jaén? Buenas noches. Ante todo, creo que debemos ser personas y como personas, pues yo personalmente lo que puedo ofrecer es personalidad, frescura, simpatía, ser una persona vehemente con las cosas que hago y bueno, siempre llevando tus principios dentro, vaya donde vaya y bueno, eso es más o menos lo que yo creo que debería de reunir una mí. Gracias. Miss Capital, por favor. Están cogiendo conforme están ordenados. Nadie baraja. Miss Capital, ¿volverías a presentarte nuevamente al certamen de Miss Jaén? Y en el caso de que sí, ¿por qué? Vale. Bueno, primero de todo, buenas noches. Agradecer a todos los que estéis aquí. Sabéis que es muy importante contar con el apoyo familiar y amigos en momentos como este, así que gracias de verdad. Pues creo que, a ver, hoy por hoy no creo que me volvería a presentar otra vez, no por el hecho de las actividades que hemos realizado y eso, que han sido geniales, sino que creo que este es mi año y es cuando debería de salir ganadora y ser elegida, pero vamos, por ahora. Siguiente año sí, no me volvería a presentar, pero por eso, por motivo por eso, porque sería este mi año. Creo que sería mi año. Gracias, Miss Capital. Miss Guadalquivir, por favor. Gracias. Mira, se ha tomado nota mientras estaba ahí dentro. Miss Guadalquivir, para ti, ¿qué es una mujer elegante? Pues, buenas noches. Para mí, una mujer elegante es... No pasa nada. Tú eres una mujer elegante. Bueno, pues un aplauso para Miss Guadalquivir. Gracias. Miss Linares. Gracias. A ver, Miss Linares, ¿cuál será tu mejor recuerdo de tu paso por el certamen? Bueno, en principio, buenas noches. Agradecerle al jurado por darme la oportunidad de estar entre las seis finalistas y al público por haber venido a vernos, que para nosotros es un gran apoyo. Y contestando a la pregunta, que no me acuerdo. Vale, ya, el recuerdo. Pues para mí todos los recuerdos que he tenido con vosotros han sido bonitos y la verdad es que no tengo ninguno en especial porque para mí todo ha sido igual y muy bonito todo. Muy bien, Miss Linares, gracias. Y Miss Úbeda. Gracias. Miss Úbeda, desde que saliste elegida candidata a Miss Jaén, ¿quién ha sido tu mayor apoyo? Y si es así, que hay alguien que haya sido tu mayor apoyo, ¿cómo te gustaría agradecérselo ahora que estás aquí? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyarnos. Vuestra presencia ya es el simple hecho de una muestra de apoyo.
Y bueno, mi mayor apoyo ha sido mi madre y mi padre José, que han estado en cada momento apoyándome y diciéndome que puedo seguir adelante. Y a la delegación, que nos apoya en cada momento a todas y sabe, ya nos apoya igual, todas valemos igual y por eso todas hemos llegado hasta aquí hoy. Gracias. Gracias, Miss Úbeda. Pues hasta aquí la ronda de preguntas de nuestras candidatas. Así que sin más, ese aplauso para ellas. Chicas, cuando queráis. Y ahora sí, le vamos a dar el paso nuevamente a todas las candidatas que han estado en el certamen antes de las votaciones del jurado. Y María José, yo creo que debes ya marcharte. Ve en busca de esa corona que pronto se va a desprender de tu cabeza. No, no la encuentras. Bueno, pues volverá María José para entregar esa corona. Así que les dejo con nuestras candidatas antes de la final. Ese aplauso para ellas. Tienen a todas, faltan 6, pero vamos a ir dándole esta noche ya antes de la final, antes de conocer quién será Miss Jaén 2010. Venga, vamos a pedir un fuerte aplauso y por favor, una a una, ir recibiendo ese aplauso. Miss El Condado. El tabladillo. Miss Photoclick. Evelyn Model. Miss Almazara. Baeza. Miss Castillo de Santa Catalina. Miss Ciudad de Jaén. Miss Comarca de la Loma. Miss La Carolina. Miss
Miss Mancha Real. Miss Marmolejo. Miss Comarca Norte. Miss Puerta de Andalucía. Miss Quesada. Miss Sierra de Segura. Miss Sierra Sur. Y ahora sí, antes de las votaciones, ese aplauso para nuestras 6 finalistas. Por favor, chicas. Aquí las tienen a nuestras 6 finalistas. Y ahora sí, creo que ya está preparada. Miss Jaén 2009, ¿está preparada? Sí. El momento que toda Miss le da lástima y que cuando hace una buena Miss, a nuestra delegación también o más. Ha llegado el momento de despedir, como se merece, a la persona que ha llevado este reinado de Miss Jaén. Yo diría que como pocas. Así que se despide con todos ustedes Miss Jaén 2009. Este año. Bueno, pues nada. Aquí nos acaba. Deja de ser Miss Jaén, pero seguirá con nosotros muchísimo tiempo. Y por supuesto, yo sé que apoyando a la nueva Miss que salga en unos momentos ya ganadora. Y nada, es momento de alegría, porque otra comenzará a vivir lo que tú has vivido durante un año, que son cosas muy bonitas, ¿verdad que sí? Bueno, pues, señoras miembros del jurado, me dicen por ahí que tienen algo para ti, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, de parte de nuestro Mr. Jaén, quiere entregarte un obsequio. Venga, rapidito, Rubén, por favor. Oh,
pues esas flores de parte de... Es que ha sido su compañero durante un año. Y la verdad es que han formado una pareja intachable. Ahora sí quiero decir algo. Bueno, decir que de todo esto me llevó también a un gran profesional y a una gran persona como es Rubén López, que siempre te llevaré en mi corazón, que muchas gracias porque este camino no lo he emprendido sola, porque desde el principio ha estado conmigo y hasta el final también. Y que te deseo lo mejor del mundo para el certamen del Mister de España, porque sé que lo vas a hacer genial y que bueno, que nunca te olvidaré, que siempre te llevaré en el corazón y que gracias por todo. Pues tú te quedas aquí conmigo porque tienes que hacer entrega de esa corona. Bueno, pues ahora sí has dejado de ser mi Jaén porque ya hay una nueva que está aquí. Pero vamos a ver, antes de abrir el sobre, las votaciones de los miembros del jurado uno a uno. A ver aquí. Pues comenzamos con Maripaz Revueltas, de un punto a seis puntos. Un punto para mi Guadalquivir. Un punto para Miss Guadalquivir. Dos puntos para Miss Úbeda. Dos puntos Miss Úbeda. Tres puntos Miss Andújar. Tres puntos Miss Andújar. Cuatro puntos Miss Guadalquivir. Cuatro puntos Miss Guadalquivir. A ver. Cinco puntos. A ver. Miss Guadalquivir, no. Alto o Miss. Vale, hay una Miss Guadalquivir y una Miss Alto Guadalquivir. No, Miss Guadalquivir cuatro puntos. Miss Alto Guadalquivir un punto. Especifiquémoslo, ¿vale? Por favor. Miss Guadalquivir cuatro puntos. Cinco puntos Miss Capital. Cinco puntos Miss Capital. Seis puntos Miss Linares. Seis puntos para Miss Linares. Seguimos con Miss Jaén 98. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y suerte a todas. Un punto Miss Guadalquivir. Un punto Miss Guadalquivir. Dos puntos Miss Capital. Dos puntos Miss Capital. Tres puntos Miss Andújar. Tres puntos Miss Andújar. Cuatro puntos Miss Alto Guadalquivir. Cuatro puntos Miss Alto Guadalquivir. Cinco puntos Miss Úbeda. Cinco puntos Miss Úbeda. Seis puntos Miss Linares. Y los seis puntos van para Miss Linares. Hola, buenas noches a todos. Pues nota de nada, deciros que ha estado la cosa muy, pero muy difícil, porque estáis todas bellísimas. Y a ver con cuál nos quedamos. Mucha suerte. Un punto Miss Guadalquivir. Un punto Miss Guadalquivir. A ver, suena. Dos. ¿No quiere? Dos puntos. Dos puntos Miss Guadalquivir. Dos puntos Miss Alto Guadalquivir. Tres puntos Miss Andújar. Tres puntos Miss Andújar. Cuatro puntos Miss Úbeda. Cuatro puntos Miss Úbeda. Cinco puntos Miss Capital. Cinco puntos Miss Capital. Y seis puntos Miss Linares. Seis puntos para Miss Linares. Uf, ¿cómo estáis? ¿Nerviosa? Seguimos con nuestro amigo de Diario Jaén, Manuel Velasco. Muy buenas noches y bueno, le doy la enhorabuena a todas las participantes. Ha sido un certamen con muchísimo nivel. Y mis votaciones son Miss Guadalquivir, un punto. Miss Guadalquivir, un punto. Miss Úbeda, dos puntos. Miss Úbeda, dos puntos. Miss Alto Guadalquivir, tres puntos. Miss Alto Guadalquivir, tres puntos. Miss Capital, cuatro puntos. Miss Capital, cuatro puntos. Miss Andújar, cinco puntos. Miss Andújar, cinco puntos. Y Miss Linares, seis puntos. Y los seis puntos para Miss Linares. Seguimos con la votación de Alejandra
Ah, vale, es la presidenta del jurado. Vale, con Eduardo. Hola, buenas noches. Miss Andújar, un punto. Miss Andújar, un punto. Miss Alto Guadalquivir, dos puntos. Dos puntos, Miss Alto Guadalquivir. Tres puntos, Miss Capital. Tres puntos para Miss Capital. Cuatro puntos, Miss Linares. Cuatro puntos, Miss Linares. Cinco puntos, Miss Guadalquivir. Cinco puntos, Miss Guadalquivir. Y seis puntos, Miss Úbeda. Y los seis puntos para Miss Úbeda. Seguimos con Pedro Herrera, presidente de la Asociación Amor y Paz. Buenas noches. Un punto, Miss Andújar. Un punto para Miss Andújar. Dos puntos, Miss Capital. Dos puntos, Miss Capital. Tres puntos, Miss Úbeda. Tres puntos, Miss Úbeda. Cuatro puntos, Miss Alto Guadalquivir. Cuatro puntos, Miss Alto Guadalquivir. Cinco puntos, Miss Guadalquivir. Cinco puntos, Miss Guadalquivir. Y seis puntos para Miss Linares. Y seis puntos, Miss Linares. Seguimos con la votación de Mr. Jaén. Hola, buenas noches. Un punto para Miss Andújar. Un punto, Miss Andújar. Dos puntos, Miss Alto Guadalquivir. Dos puntos, Miss Alto Guadalquivir. Tres puntos, Miss Guadalquivir. Tres puntos, Miss Guadalquivir. Cuatro puntos, Miss Úbeda. Cuatro puntos, Miss Úbeda. Cinco puntos, Miss Capital. Cinco puntos, Miss Capital. Seis puntos, Miss Linares. Y los seis puntos para Miss Linares. Isabel López. Hola, buenas noches. Bueno, mi puntuación, suerte para todas. Un punto para Miss Andújar. Un punto para Miss Andújar. Dos puntos para Miss Alto Guadalquivir. Dos puntos, Miss Alto Guadalquivir. Tres puntos para Miss Capital. Tres puntos, Miss Capital. Cuatro puntos para Miss Guadalquivir. Cuatro puntos, Miss Guadalquivir. Cinco puntos para Miss Úbeda. Cinco puntos, Miss Úbeda. Y seis puntos para Miss Linares. Y seis puntos para Miss Linares. Y la última votación, que es de Alejandra. Hola, buenas noches. Bueno, mucha suerte a todas. Quiero decir que es que no ha habido año en el que las votaciones se me hayan hecho tan difíciles, de verdad lo prometo. Y bueno, mi votación es la siguiente. Un punto para Miss Guadalquivir. Un punto para Miss Guadalquivir. Dos puntos para Miss Capital. Dos puntos, Miss Capital. Tres puntos para Miss Úbeda. Tres puntos, Miss Úbeda. Cuatro puntos para Miss Andújar. Cuatro puntos, Miss Andújar. Cinco puntos para Miss Alto Guadalquivir. Cinco puntos, Miss Alto Guadalquivir. Y seis puntos para Miss Linares. Y seis puntos para Miss Linares. Griselda, Rubén, Alejandra, por favor, al escenario. Bueno. Sí. Mr. Jaén va a entregar a nuestras candidatas unos obsequios para todas de Avon Cosméticos. Tienes trabajo que hacer. Empieza por las de atrás, por favor. Si sois tan amables, a nuestras seis finalistas dejamos en el suelo la bolsa de Avon, que os han puesto así un poquito poco estéticas para la coronación. Y ahora sí, segunda, vamos a coronar a la segunda dama de honor.
Impone la banda Rubén López y corona Griselda Pérez Miss Jaén 1998. Te iba a decir 2008. Bueno, pues segunda dama de honor de Miss Jaén 2010, Miss Capital. Segunda dama de honor. Y ahora sí, vamos a conocer a la primera dama de honor de Miss Jaén. Con la banda Mr. Jaén, corona, Alejandra Echevarría, Miss Jaén 2008. Primera dama de honor de Miss Jaén 2010 es Miss Úbeda. Estas son las damas de honor. Y ahora sí, ya tenemos nueva Miss Jaén 2010. Participaré en Miss España 2011. Las damas, me hacéis el favor de abriros un poquito hacia los lados. Ahora sí, Miss Jaén 2010, Miss Linares. Miss Jaén 2010. Paseo hacia adelante. Ella es la nueva Miss Jaén 2010. Y ahora sí, por favor, con las damas, si sois tan amables las tres, de pasar hacia adelante. Las tres hacia adelante, por favor. Pues ahora sí, ya tenemos nueva Miss Jaén, Miss Linares y las damas de honor, Miss Úbeda y Miss Capital. Señores, señoras, muchísimas gracias por asistir. A los que nos están viendo desde sus casas, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene en Miss Jaén. Gracias.